Muy bien, ¿eh? Muy bien. La guava de la isla Mauricio. La jabalín, los jabalín, los ciervos. Vamos a comer este tipo de fruto. José Luis es un amigo mío y yo cazador, yo Tú cazaste en mi casa. En tu casa, en la espadería, por los machos montes de Beceite, con arco. Tienes un con un arco y un con el rifle. Y hasta ahora, José Luis Faromir, vamos a cazar conmigo en la isla Mauricio. Un ciervo rusa. Un ciervo rusa. Vamos a intentar un rececho brutal en la zona silvática. So much attention, and when you're moving in another direction. He's coming. Let him come, huh? Don't move. Jose, do you want to lay down? Do you want to lay down? No. Okay. No aquí. Sí, pero no tira, por favor. No. Okay. Okay. Perfecto. Attends. Get ready, hein? Get ready. No tira, hein? No tira. Hein? Ouais, t'en fais pas, il va s'arrêter avant là. Pour frotter ses bois. Wait, hein? Let it stop. Shoulder. Wait that he stop to move. Huh? Aquí. Wait. Now. Huh? Missed.
Un momento. No. You have to turn broadside. ¿Es okay? Sí. Yeah, again. Shoot again. If you can. Yes, that's a good shot. Wait at the stop and shoot him again. Wait. No. Wait. Shoot? Yes. Then shoot, Jeff. Yeah. Jeff, he's dead. Que bala es? Sacco. José Luis, follow me here. Bueno, hemos cazado un ciervo, me parece que bastante grande, con el amigo Luis Norberto, aquí en Mauricio, en un sitio fantástico y extraordinario, con la belleza del mar enfrente y una compañía, un guía extraordinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bonito. Y aquí por tú. Ok, eso. Esa es la gorra que me lleva la gorra. Esa... Aquí. Ya. Allá en Valleja. Nos encontramos aquí en Islas Mauricio cazando con Lionel Alberto en su zona de caza. Como veréis, hemos cazado un ciervo rusa. Medalla de oro extraordinario, he sido muy muy bien guiado, la cacería ha sido perfecta y recomiendo todos este destino porque además de hacer turismo y disfrutar de las playas, también se puede cazar y como veis, ejemplares muy buenos del ciervo de Java. Muchas gracias Leonel por haberme hecho pasar este día tan feliz de caza. Muchas gracias.